¡Ahí está Franco! ¡Ah, tan guapo como siempre! ¡Ay! Ojalá mi vida fuera como en esas películas de comedias románticas, donde el chico popular como él, al final, se queda con la chica rara y común como yo. Ya saben, algo así como la típica invitación al baile. Hola Mari, ¿sabes? Ya se acerca la graduación y me preguntaba si te gustaría ir al baile conmigo. No puedo creer lo que me acabas de pedir. No te lo había pedido antes porque pensé que me rechazarías, pero realmente me gustaría ir contigo. Por favor, di que sí. ¡Claro que sí! ¡Iré contigo! Sí, claro. Como si algo así me fuera a pasar. Pero la triste realidad no es así. Ay, no. Camina rápido. Ahí está otra vez Mari. Se nos queda viendo extraño. Quizá nos quiera pedir dinero prestado o copia de la tarea. Aunque él tenga muchas amiguitas y nunca hemos hablado, yo sé que él me desea, pero es tímido. Está con ella solo para darme celos. Sí, eso ha de ser, sí. Hoy es el día. Le diré todo lo que siento. Hasta me bañé y me peiné. Ojalá eso me traiga suerte. ¡Ey! ¡Ey, Franco! ¡Espera! ¿Sabes? Yo te quiero. Con la intensidad de mil soles. Te quiero tanto que hasta te daría el quesito quemado de mis pupusas. Es más, hasta ya le hablé de ti a la señora que echa las tortillas. Si eso no es amor, no sé qué será. ¿En serio? No sabía que sentías eso por mí. La verdad, yo también siento lo mismo. Siempre veía de lejos a la chica rara, que nunca se peina, toda mechuda y cara recién levantada. ¡Ah! ¡Esto es genial! Ahora cuando mi tía, la que siempre me pregunta, ¿y cuándo vas a traer al novio? Le podré presumir a mi guapísimo novio. Ah, lo que faltaba. Le gustó a Mari. ¿En serio cree que alguien le va a hacer caso con esas greñas y sin lavarse la cara? Y acosando a todo mundo con esa mirada. Mari, no sé qué decirte, la verdad, te conozco poco, pero te aprecio mucho. Hasta podemos ser mejores amigos si tú quieres. Y yo hasta me bañé y me eché desodorante justo en la friendzone. Moriré sola. Creo que era bastante obvio lo que iba a pasar. ¡Eh! ¡Franco! ¿A qué hora llegó aquí? Es como Batman. Ay, yo sí. ¿Será que cambió de opinión? Qué bueno que te alcancé. Esto me apena mucho, pero no he podido dejar de pensar en ti desde que me dijiste lo que sentías. Y la verdad es que he descubierto que me da miedo enfrentar mis sentimientos. Creo que estoy un poquito loco por ti también. Ah, ya lo sabía. Solo necesitabas que yo diera el primer paso. Por favor, déjame llevarte hasta tu casa. Quiero asegurarme que está bien y que no te va a pasar nada en el camino. Tengo que cuidar lo que es mío después de todo. ¡Rayos! Tengo que dejar de soñar tanto con él. Qué incómodo. María está a mi lado y la acabo de frenzonear. Que se apure este bus, que se apure, que se apure. Ese es mi bus, Mari. Bueno, adiós. Cuídate. Dicen que andan asaltando. ¡Ay, no! Tengo que proteger mi celular con lamparita. Tranquila, Mari. ¿Quién va a querer esas cosas?